Misterios de ayer y hoy presentan Radio Leyendas, La Vela y la Muerte. Dicen que el 2 de noviembre las ánimas revolotean en el aire para regresar con sus familias, pero al mismo tiempo la muerte anda de casa en casa intentando buscar almas que llevarse, y según se cree, hay que seguir al pie de la letra lo que dictan las tradiciones. Pero como sucede en estos tiempos, existen personas que no creen en eso y continúan como si nada, sin recordar a los que ya no están. Un viento frío soplaba aquel 2 de noviembre, y la señora Benita Torralba, quien tejía unas prendas, se vio interrumpida debido a un apagón de luz. Cuando se levantó para ir por unas velas, unos toquidos en su puerta llamaron, y afuera le esperaba una mujer alta y muy delgada. En sus manos traía una vela encendida, y antes de poder hablar, le entregó la vela en la mano. La misteriosa mujer le dijo que podía usar la vela para terminar su trabajo, y que no se le iba a acabar, pero para el siguiente fin de semana regresaría por la vela. Aquella visión dio la vuelta y se fue alejando hasta que se perdió en la negrura de la noche. Confundida, la costurera entró en su casa y al volver la luz, observó horrorizada que en realidad no era una vela, sino un hueso largo que tuvo que soltar. Ni doña Benita ni su marido sabían qué significaba aquello, hasta que una vecina les explicó que eso era una señal. La muerte vendría por ella. Afortunadamente había una solución: conseguir un bebé de meses, enseñárselo, y si llora, sería mucho mejor. Pero el niño debería ser ajeno, o si no, la muerte lograría su objetivo. No sería fácil conseguirlo, ya que los vecinos se enteraron que doña Benita no había respetado las creencias del Día de Muertos. Resignada esperaba el último día, cuando apareció su marido con un pequeño, y en ese mismo tiempo tocaron la puerta, y con la vela en mano y al niño en la otra, abrió la puerta y el bebé empezó a llorar. La macabra aparición se deshizo junto con la vela, de la cual solo quedaron cenizas. Esta vez la muerte tendrá que esperar un año para sorprender a aquellos que no respeten las tradiciones del 2 de noviembre. Misterios de ayer y hoy te desea un feliz Día de Muertos.